Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo chicos, estamos con un nuevo reconstruyendo, con un nuevo vídeo brutalísimo, pero en esta ocasión con esas promesas que a lo mejor no se conocen tanto, algunas sí, pero que crecen muchísimo en FIFA y no podemos hacer ningún tipo de fichaje, solamente nos podemos valer de este equipo, de sus promesas y de la cantera, simple y llanamente eso. Así que vamos directos con el FIFA y como veis pues tenemos aquí al Leyton Orient y esta es la alineación, ¿vale? Tenía muchísimas ganas de. Eh, que, que. Nico Williams subiera muchísimo de media. No lo había fichado hasta ahora. O sea, no lo había fichado hasta ahora. en FIFA 23. Lo había fichado, si no me equivoco, en un, en un reconstruyendo. Pero. No con el fin. Pues de que fuera titularísimo, de que creciera tanto. ¿Vale? Y eh, hemos hecho un fichaje prácticamente pues, de 11 futbolistas titulares. Por ejemplo, a este Esteves, pues le vamos a cambiar a lateral derecho. A Luca Nets, prácticamente lo mismo. Y. Eh, Romero Simeone. Simeone, que no es muy habitual verle, la verdad, pero como yo soy de la Lady, pues digo, mira, vamos a meter a Juliano por aquí, ¿vale? Y así, pues a ver hasta cuándo puede llegar, ¿no? Si no, pues intentaremos eh, desde la cantera hacer algo. Hemos fichado a Sou que sí que crece bastante, venía ya en el equipo, con lo cual, guay. Como otro fichaje que hemos hecho es este Sert Demir, ¿vale? Que este Serdemir Demir, pues lo tenemos por aquí, aquí está Lavia, aquí está Patino, que serían los, los titulares. Vale, tenemos también por aquí a Devine, que a Devine creo que le voy a ceder, porque creo que desde la suplencia no va a hacer mucho, porque prácticamente el que va a jugar más es, es el señor Lucas Romero, ¿vale? Así que voy a intentar ceder a Devine, ¿vale? Y eh, algún que otro jugador así que haya eh, interesantillo del, del Leighton, por ejemplo este Oji, este Oji con 19 años no tiene mala pinta, así que lo vamos a ir al menú de la plantilla... ¿Vale? Ya sabéis que al no poder fichar, pues tenemos que intentar darle, joder, ¿cómo decirlo, no? Una, una situación un poquito más especial a lo que sería la cantera. Por ejemplo, a este Oji, pues la añadimos accedibles, ¿vale? Vamos a intentar pues que suba lo, lo máximo que se pueda de, de media. Pues nada, vamos a organizar un poquito esto. Tenemos 1.400.000 fichas. Cuatro jugadores de la cantera, con lo cual apuesta por los canteranos. Tenemos por aquí a este Jay Gray Uf, a este Jay Grey, tío, le va a hacer la competencia a Simeone, ¿eh? Tiene muy buen ritmo. Tiene. Joder, chaval. Es la competencia Simeone total, eh. Es la competencia Simeone total, pero tiene muy buen pase. Igual de MCO también puede ir bien, eh. Jay Gray. Yo quería darle protagonismo a Simeone. Este tío me lo va a joder, macho. A ver, le podemos subir al primer equipo. Y le podemos ceder. A ver hasta dónde llega. Y a ver hasta dónde llega también Juliano. Eh, ya que a Juliano, pues le quiero dar ahí un poquito más de. Añadir a cedibles. Y el 9 va para Simeone, tío. Para le hemos fichado, joder. Paso le hemos fichado, hombre, ¿no? Digo yo, ¿no? Paso hemos fichado a Simeone, digo yo, chicos. ¿Ah, no? Digo yo, ¿no? Paso hemos fichado a Simeone. Vale, de momento vamos a ir continuando así. El equipo ya lo tenemos formado. Así que, pues básicamente no tiene tampoco mucha más, mucha más pérdida, chicos. Eh, nos vamos a ir eh, directos a ver si se vende a alguien, a ver si cedemos a alguien. Os hacemos un pequeño resumen de lo que sería este primer mercado de transferibles y ahora nos vemos. Chicos, si queréis camisetas tan guapas como esta que tengo aquí del Atlético de Madrid, la nueva camiseta de este año del Atlético de Madrid, que es una auténtica locura. O sea, es una puta locura de camiseta, es un locurón. Ahora, la primera es feísima, o sea, yo la primera no la pilléis. Pero, por ejemplo, esta del Arsenal que este año también está. Top, está guapísima, ¿vale? Es increíble Es una auténtica locura también de camiseta Es un camisetón, a mí por lo menos me flipa Fijaos ahí, los detallitos En Project 6 Shop tienen todas las camisetas Que quieras, hacen envío a todo el mundo Es súper barato, y es más barato aún Si ponéis mi código de descuento Es más barato, tienes un descuento Y encima me ayudas a mí, o sea, es que es Todo fácil, todo easy Continuemos con el vídeo Bueno señores, como veis, pues ya han venido Algún que otro geador. vamos a hacer Fichajitos Vamos a ver si eh, esto vale para algo. De momento esto no vale para nada, ¿eh? De momento esto no vale para nada. Estamos cediendo cosas, estamos haciendo cositas, estamos, estamos mirando, ¿no? Estamos aquí echando un vistazo, ¿no? Eh, que se podría decir. Bueno, pues vamos a ir cediendo jugadores y mejor... Bueno, chicos, como veis, ya hemos terminado lo que sería el mercado de fichajes, ¿vale? Eh, y bueno, pues tenemos aquí un poquito la cantera, más o menos, entre comillas, entre comillas, organizada. En cuanto a traspasos, pues básicamente, como no podemos fichar, lo que he hecho ha sido vender, ¿vale? Vender, ceder. Este lo hemos vendido a Vigorux, 440.000. Hemos cedido a Hape, hemos cedido a Sargent, hemos cedido a Oji, hemos cedido a Grey, porque sí que es verdad que eh, quería que Simeone tuviera real protagonismo en el equipo. Hemos cedido también a Devin, ¿vale? Que más o menos eran los que quería que, que cediéramos. Y así se queda ahora mismo la plantilla. Como veis, Williams ha subido dos puntitos, Romero ha subido también, Simeone ha subido, Palmer ha subido. Patino ha subido, la había subido. En eh, Bamba también, Mosquera ha subido también. Eh, Esteves. No, en Bamba no ha subido. Bazuno ha subido, ¿vale? O sea, que. Fíjate, chicos. O sea, están subiendo. Está la cosa funcionando, tío. Está la cosa ahí a tope, ¿no? Y nos vamos a ir ya directamente a ver qué pasa en esta primera temporada en cuarta división inglesa. Bueno, señores, ya hemos terminado la temporada. A ver, era muy lógico. Que con el equipo que teníamos, hubiéramos ganado la liga. O sea, eh. de hecho, ha estado peleado, ¿eh? Porque el Bradford City, ahí está con 87 puntos, ¿eh? Ha estado peleado, chavales. A ver quién ha sido el máximo. Nico Williams, 23 goles. Simeone, 19 goles. Vale, vale, vale. Me convence, me convence esto, me convence esto. Vamos a ver un poquito medias. Vamos a ver un poquito cuánto han subido, ¿no? Simeone en una temporada, 6 puntos de media. Arriba, está con la flechita arriba, ¿eh? Giuliano. Eh, Cole Palmer ha subido 6 puntitos. Eh... Luego Wild ha subido 4 puntos, está bastante bien. Esterio ha subido 3, Khan ha subido 1. Devía ha subido 4 pero está cedido, si no me equivoco está cedido 2 temporadas, así que guay. Romero ha subido 42, 5 goles, 9 asistencias. Patino ha subido 4 puntitos. Sertzemil ha subido 4 puntos también un ha subido, eh, este ha subido también, vamos a ver, Nico Williams, 29 goles, 11 asistencias. Animal, Nico Williams, eh. Animal. Tenemos a Romeo Lavia, que tiene 68 de media, ha subido 6 puntitos de media en la sola temporada, bastante bien. Esteves ha subido 5 puntos, tiene 74, la verdad que es un poco abuso el equipo, eh. Luego hemos fichado este canterano, que le hemos subido ya al primer equipo, porque era medio centro, le hemos reconvertido a defensa y ha subido... Si no me equivoco estaba en 60, y... en 60 de media y ha subido de 60 a 66 y ha subido dos puntitos ya en el primer equipo. Ha jugado nueve partidos, bastante top. Hemos vendido hemos tenido que vender a Embamba porque se quería ir, ha solicitado su traspaso. Así que ahora mismo, pues titulares me imagino que será este Webster y Mosquera, ¿no? Seis Mos... puntos ha subido Mosquera, top. Muy top lo de Mosquera, ¿eh? Muy top. Luego Luca Nets, cinco puntitos, tiene 77 de media. Y Bazunu, que ha subido 4 puntos de media, así que ya tenemos un equipazo bastante importante. Nos vemos ya la temporada que viene, chicos. Bueno, ya estamos en la segunda temporada, ya estamos en tercera división, o sea que hemos subido bastante, bastante rápido. Vamos a hacer un pequeño eh, ajuste a lo que sería, por ejemplo, el contrato, ¿no? De este Bazunu, pues Bazunu tiene que estar contento con su contrato, Lucas es está contento. Hape eh, tiene 12 meses, le podemos ceder otra vez, ¿no? ¿La añadimos a cedibles o qué? Podemos añadir la cedible perfectamente. En Bamba se unirá al eh, Düsseldorf, ¿vale? Tenemos por aquí a Mosquera. ¿Qué Mosquera? No, bro. No te enfades, bro. No os enfade, bro. Vamos a ver. 1700. Rotación. Perfecto. Labia. ¿Pero por qué labia rotación? Bueno, chicos, pues ahora nos vemos en la... En el final de temporada, ya. Bueno, señores, ya hemos terminado la temporada. Estamos en mayo de 2023. Eh, no sé el por qué. ¡Ah, coño! ¡Qué hemos ganado tú! ¡Hemos ganado la liga! ¡No! Hemos ganado la liga. Estamos en primera división. No, en segunda división, perdón. Estamos en segunda división. Nico Williams, 27 goles. Simeone, 19. Nico, eh, Nico se, está, se la está sacando, eh. Nico se la está sacando, chicos. Simeone, 78 y media. A ver, toda una joven promesa. Todavía sigue ahí en todo joven promesa. Cole Palmer, tiene tu potencial para destacar. Perfecto. Lucas Romero, dime que tiene potencial también. Toda una joven promesa todavía. ¡Ah! Bueno, chicos, no vamos a ir ya a la siguiente temporada porque esto, esto yo creo que se ha rayado, ¿eh? Hemos ganado la liga, tío. Se ha rayado tela, se ha rayado tela esto, ¿eh? Bueno, señores, ya estamos en la tercera temporada, estamos en segunda división, ¿vale? Así que, eh, como objetivo, yo diría, el club dice que fichemos tres jugadores de la cantera, que vendamos dos jugadores y fichemos dos jugadores clave. Es que no podemos hacer eso. Desarrollo Juvenil ficha tres jugadores de la cantera, eso me parece bien. Finanzas vende dos jugadores. Es que no. Que no, bro. Que no. Que lo que tenemos que hacer es, es mejorar la cantera, tío. Voy a mirar contratos, voy a mirar cositas y vamos a ver si fichamos. Fichamos no. Seguramente cederemos a alguien o intentaremos mejorar un poquito las posiciones. Pero fichaje no podemos hacer. O sea que... Ya estamos a día 1 de septiembre. Así que os voy a enseñar un poquito. Pues los, los, las ventas que hemos hecho. Que realmente ha sido dos sesiones. Ha sido la sesión de Byrne. La sesión de Harper. Y la sesión de Devine. Que tiene 70 de media. Yo creo. Que Nudinese pues puede hacer una muy buena función. Este tiene 65 de media y este tiene 58. Así que han sido tres sesiones. Que yo creo que bastante top, la verdad. Vamos a ver esta temporada. Esto de verdad es un desbarajuste esto. Chicos, llevo dos minutos hablando y... Y no he grabado. O sea, no he estado grabando. Bueno, pues os comento un poquito, ¿vale? Como veis, Bazunu, 22 años, de Irlanda, 83 de media tenemos por aquí. Lucanets, 88 de media. Le vamos a renovar el contrato. Ahí está. Grey, 2 goles, 4 asistencias. Simeone, 32 goles, 1 asistencia, 86 de media. Culparme, cool, 19 goles, 13 asistencias, 13 goles, 7 asistencias de Luca Romero Pati, no 5 goles, 11 asistencias. Tenemos por aquí Asher Demir con 9 goles, 1 asistencia. Nico Williams, 17 goles, 14 asistencias. Labia, 1 un gol, 1 asistencia. Tenemos por aquí a Webster. Por aquí está Koulibaly, Christian Mosquera con 4 goles y 1 asistencia. Perfecto, Lucanets, 4 goles y 3 asistencias. La verdad es que bastantes buenos números, ¿eh? Se están subiendo bastante. Va a 83 de media. Eh, ojito con este equipo, ¿eh? Y luego, chicos, comentaros. Hemos llegado a la final de la FA Cup. Así que me parecía muy buena idea simularla en directo con vosotros, ¿no? Y, joder, si ganamos la FA Cup, estaría de puta madre. Vamos a ver, por favor. Leighton Orient. No. Nos ha ganado el Sultanato, chicos. <laughs> Nos ha ganado el tanto chavales. ¿Qué equipo tendrá el Southampton, no? Para, para habernos ganado La Liga, ya vais a ver que... Que vamos... La hemos ganado O sea, nos queda todavía un partido Pero tenemos 102 puntos O sea, que ya está... Está ganada, ¿vale? Cole Palmer, la verdad que llevamos los números de locos O sea, lo de Cole Palmer está siendo una auténtica locura Y nos vamos a ir ya directamente a la siguiente temporada Porque no tiene más sentido que nos entretengamos aquí ¿Vale? Así que nos vamos Y ahora nos vemos Señores, como veis, pues... Hemos hecho dos fichajes Este Vargas, que es gratis MCD Creo que necesitamos un MCD suplente porque teníamos ahí eh, al titular que está, está siempre y demás. Hemos fichado a este Meñé también, un MC, pues con un poquito más de, de progresión. Y hemos cedido a este Cabrera. Pues a ver si conseguimos rascar un poquito más de él. Y que. Y que empiece a subir un poquito más de, de media. ¿no? El equipo que tenemos, sobre todo, lo más importante es, es la titularidad que, que poseemos. Es decir, los titulares. Pues son muy, muy buenos. ¿Vale? Eh, y luego, pues a nivel de suplentes, intentamos ir mejorando un poquito, ¿vale? Porque hay jugadores, pues que van, van los tíos ahí mejorando, van bien y tal, pero eh, se podría hacer muchísimo mejor. Así que, estamos en primera división, estamos en la Premier, esto ya no es broma, así que chicos, los objetivos, pues tenemos 60 millones para fichar, en tres temporadas aumenta un 75% el valor de tu club, vendiendo jugadores y demás, desarrollo de juveniles, ficha a dos jugadores de la cantera en una posición de defensa. Éxito continental, éxito nacional, académica mitad de tabla. Bueno, y llega a octavos de FA Cup. Así que no son objetivos muy locos, yo creo que los podemos conseguir. Vamos a la simulación y a la nueva. Sí, señores, ya hemos terminado la temporada. Como veis, hemos quedado primeros en la Premier. O sea, hemos quedado segundos, perdón, hemos quedado segundos. FFFF, F, 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 perdón, 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 perdón. <laughs> hemos quedado segundos con 74 goles. Hemos quedado por encima de Liverpool, por encima de Chelsea. A ver, tenemos un auténtico equipazo, con lo cual es normal. Pero que, joder, que en nuestra primera temporada en Premier. Hagamos este buen resultado, flipas Y luego en la FA Cup nos hemos echado el equipo a las espaldas Y hemos ganado la FA Cup Hemos remontado la temporada anterior Que ya sabéis que quedamos ahí en la final también Y que eh, pues no supimos, no, no fuimos capaces de, de ganar, ¿no? Entonces hemos conseguido dos cosas muy importantes Una, clasificarnos para la Champions la temporada que viene Quedarnos muy cerquita del primero Lo cual, pues es, es bastante, bastante bueno Estoy viendo que Juliano Simeone, ¿vale? Está en los anales de la historia, 31 goles, 32 asistencias. O sea, 32, eh, perdón, 31 goles y 32 es el récord de la competición. Que si no me equivoco, no sé si lo tiene el Kun Agüero. Eh, de, decídmelo en, en comentarios porque no me acuerdo, ¿vale? Pero me suena a mí que sí, me suena que era que era el Kun o, o algo así. El que tenía el, el récord de goles en una sola temporada en la, en la Premier League. Como veis, la verdad es que el equipo, pues, va como un tiro, ¿no? Claro, Giuliano ha metido 31 goles en la Premier, pero es que ha metido 38 en total. 9 goles de Cool Palmer, que está ya siendo uno de los mejores del mundo. Lucas Romero, que ha otros puntitos, tiene, sigue teniendo potencial para destacar. Charlie Patino, que como he visto, una joven promesa. Pues chicos, la verdad que estoy muy contento con cómo va este equipo de jóvenes promesas. Eh, Nico Williams, uno de los mejores del mundo también. 19 goles, 14 asistencias. Una auténtica locura. Labia, 2 dos goles, 2 asistencias. Tenemos por aquí a este que había estado lesionado, chicos. Había estado lesionado y pone que solicitud de traspaso enviada. No me gusta esto. ¿Ves? Esto no me ha gustado. Esto no me ha gustado. Pues vamos a intentar sustituirlo con algún lateral derecho, así, joven promesa, que veamos de cara a la siguiente temporada, ¿vale? O que a lo mejor de principio pues podíamos haberlo incorporado. Eh, para, para que juegue en su posición. Porque, joder, ya llevamos ahí un tiempo. Eh, se ha lesionado. Me imagino que no estará contento. Porque a lo mejor no ha podido jugar tanto. O no estaba tan en forma. Y el caso es que el chaval, pues, pues se ha enfadado nosotros, ¿no? Así que nos vemos ya a la siguiente temporada de la Premier League, señores. Bueno, pues ya estamos en la que se supone que podría ser o no la última temporada de la UEFA Champions League, chicos. Así que en esta lo que vamos a intentar hacer algún fichaje, ¿vale? Sobre todo pues, para tener un poquito más de fondo de armario, ¿vale? Porque tenemos un equipazo evidentemente que es muy muy bueno, eso está clarísimo, pero eh, pues bueno, podemos intentar pues fichar a lo mejor un centrocampista titular o un suplente eh, y demás, pero bueno, más o menos pues la idea es mantener un poquito lo que lo que tenemos y hacer cositas. Tenemos 132 millones para hacer fichajes en dos temporadas. Ficha cuatro jugadores de la cantera, mantén el incremento del salario un 15%, eh, luego difusión de la marca, consigue 10 partidos con portería cero 0, ficha tres jugadores de Sudamérica, Éxito continental, gana la copa. Y en finanzas, mantén el salario de los jugadores y llegar a cuartos y clasificarnos para la UEFA Champions League. Así que no son cositas extremadamente difíciles, ¿vale? Pero el objetivo, pues, es intentar conseguir. Y bueno, pues nosotros, eh, o sea, no ha cerrado todavía, digamos, el mercado de transferibles. Pero ya podemos decir lo que hemos fichado y lo que no hemos fichado, ¿vale? Así que no nos a irá a traspaso, no nos a irá a historia de traspasos. Eh. Como veis, hemos fichado totalmente gratis a este Eric Graf, que es un defensa pues que va a asumir el rol de suplente. Luego, Gonzalo Estívez, que se quería ir, así que le hemos vendido por 79 millones. Hemos fichado a Eduardo Camavinga Caraminga, eh, con el fin pues, de tener eh, un poquito más de, de largo en el centrocampista, ¿vale? O sea, que tener algo de rotación y demás. Luego, el señor Gonzalo Sepúlveda, extremo derecho, eh. Rey en de Messi, no puede fallar nunca, ¿vale? Solo, ya sabéis que solamente pues, podemos fichar Jóvenes Promesas y demás. Tenemos al señor Rory Harrison. Hemos cedido a Koulibaly, Hemos cedido a Carroll, a Meñier. Y hemos fichado a Villalba. Pues para tener un eh, central más, ¿vale? De cara también a tener un poquito eh, más fondo de armario. El jugador más flojito de la plantilla es el señor Marín, es canterano, ¿vale? Así que se ha ganado su titularidad, básicamente, porque no hay otro. Así que cuando no hay nadie Y no he podido fichar ningún lateral derecho Porque me he quedado sin millones al fichar a Camavinga eh, Pues solamente nos queda eh, rezar un poco, ¿vale? Y decir, pues, Marín, vas a jugar Porque no hay nadie que pueda jugar por ti <laughs> Así que a ver qué tal se la temporada Y ahora nos vemos, chavales <laughs> Chicos y chicas, señores y señores Hemos llegado a la final de la Champions Pero no solo hemos llegado a la final de la Champions Sino que en Premier League Hemos quedado primeros o sea, vamos que primeros, eh, chicos, ya, las, de, ya para FIFA 23, ¿vale? Para FIFA 23, me he comprado un PC nuevo, ¿vale? Me he dejado ahí todo el partner. Me he dejado ahí todo el partner y me he pillado un nuevo PC. Así que, darle caña, porque es que, chavales, es que un nuevo PC, es que no veas, ¿eh? es que ha sido carísimo. Bueno, Leyton Orient, 82 puntos, ¿vale? Eh, como veis, eh, 38 partidos jugados. Bastante top. O sea, bastante top. Eh, el Leyton este año. Hemos ganado eh, la liga. Vamos a ver si ganamos la Champions. Y este es el 11. Eh, ahora mismo, chicos, como veis, Simeone, eh, crack, máquina, Luca Romero, totalmente. Palmer, con tarjeta roja, no puede jugar, se lo pierde, pero tenemos al rey en de Messi, con lo cual, pues, tenemos ahí un suplente, digamos, de garantías, ¿no? Menú de la plantilla. Tenemos por aquí las estadísticas. Como veis, Simeone, 30 goles, 4 asistencias. Palmer, 11 goles, 6 asistencias. Luca Romero, 20 goles. 14 asistencias, 10 goles, 1 asistencia, señor Eduardo Caraminga. Y como veis, Charlie Patino, en 37 partidos, un gol y 3 asistencias, chicos. Así que sin más dilación, nos vamos a ir a jugar la final de la Champions contra el Manchester City. ¿Vale? Eh, sé que se ve la cámara fatal, lo siento de verdad muchísimo. Eh, es horrible, esto es, es horrible. Así que voy a ponerme la cámara arriba, ¿vale? Y ahora nos vemos, chicos. Ya estamos aquí, vamos a jugar esta final de Champions contra. El Manchester City, la verdad que un auténtico partidazo, perdónme por la cámara, de verdad, es que me, cada vez que veo la cámara me siento fatal. De hecho, si no me equivoco, creo que el ordenador me llega hoy o me llega eh, mañana. Así que hacer los miembros del canal, chicos, y, y me dejáis ahí un poco más. Para que tenga un poco más de partner. Porque es que me he quedado tieso, eh. Me he quedado tieso para pillarme el ordenador. Para tener ahí en FIFA 23 el mejor PC para poder hacerlo reconstruyendo de la mejor forma posible. Y por supuesto, avanzar en el contenido, tener contenido fresquito, tener contenido. Madre mía, chicos. Perdemos 0-1, eh. Ahí está Nico Williams. ¿Vale? Qué bien. Vamos, Nico. Vamos, Nico Williams. ¡Sí, señor, Nico! ¡Nico! ¡Uno a uno! ¡Empata Nico Williams! Hermano de Iñaki Williams, procedente de Club de Bilbao. ¡Crack! ¡Sí, señor! Sí, señor, Nico. Ahí está. 1 a 1, se empata el partido, chicos. Vamos, Nico Williams. Vamos, Simeone. Vamos, Simeone. Vamos. ¡Juliano! ¡Oh, oh! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, Juliano! ¡Te quiero! ¡Grande! ¡Grande ahí! ¡Bien, Nico Williams! ¡Bien, Nico Williams! Por Dios, Nico Williams. Sí, señor. Te quiero. Vamos, Nico. Te quiero, Nico. Te quiero, Nico. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero! Vale, vale, pero se va a acabar el partido. Se va a acabar el partido, chicos. Se va a acabar el... este partido. Se va a acabar. Y vamos a ganar. Gol de rebote. Bueno, 3-1. 3-1. Gol de mierda. Gol de mierda, pero 3-1. Está bien, me gusta, me convence. Me congratula ganar así la Champions. Me congratula bastante. Va a sacar Manchester City. Y final del partido, chicos. Así que bueno, espero que os haya gustado este reconstruyendo. Ya sabéis que me pillado un PC nuevo, vamos a jugar ahora lo reconstruyendo en PC. Eh, creo que es algo súper importante ya que él cambia completamente el modo carrera, empecé a, a jugarlo en play. Creo que le da muchísimas más cosas. Eh, yo el PC que tengo me da para grabar y ni siquiera eso porque la cámara es mejor, o sea, ganaré un concurso y es mejor la cámara que el propio PC. Así que espero que os haya gustado chicos, un saludo, suscribiros al canal si no lo estáis. Si encima os hacéis miembros del canal, me ayudáis muchísimo, o sea, no sabéis cuánto me ayudáis y hasta la próxima. Adiós.